Konnichiwa, Xin Chao, Chao, Swadika, Hoy, Salud, Privet, Namaste. ¿Qué onda, chingos? ¿Cómo están? Hello, chingos, how you doing? If you don't know me, I'm JP ASMR. Si tú no me conoces, yo soy JP ASMR. Y el día de hoy traigo un video muy interesante. Es una nominación que me hicieron. Es una nominación que me hicieron en un video de mi querida duquesa ASMR. Entonces, vamos a hacer este tag de las primeras veces. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué no? La verdad es que estaba oyendo un poco de este tipo de tags o de videos o de... ¿cómo llamarlo? Sí, pues sí, de estos tags, de estos videos que se hacían antes acá por YouTube. Y pues mi amiguita duquesa me nominó para hacer este tag. Y pues aquí está, para que veas que sí cumplo. Pues nada, vamos a comenzar. Pues yo voy a utilizar chicle para hacer más ameno este tag, ustedes saben. Suponen que no traen azúcar, quién sabe. Pues bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, primera vez viendo, no por, ustedes saben. Fue por accidente, porque... O sea, no me acuerdo la edad, pero sí me acuerdo cómo pasó. Es que antes aquí teníamos señal por cable. Y habían canales de los que tú tenías que contratar, pero que a veces se veían así como medios borrosos, como, no sé. Me acuerdo que le estaba yo cambiando así, pero se veían unas figuras ahí medias raras. Y se veían las sombras de las personas que estaban haciendo, pues ya ustedes saben, y así fue. La segunda pregunta es, primera pelea física. Pues estaba yo como en la primaria, pero pues era de así de empujón y así, o sea, no lo considero como pelea como tal, pero pues sí, o sea, fue la primera vez. Y vaya que yo era muy calmado, pero algo hizo este compañero que ya me tenía harto, entonces pues ya me imagino que, supongo que por eso. La siguiente pregunta es, tu primer beso, o sea, primer beso. Eso fue como en el kinder, en preescolar, una cosa así, a una niña, entonces la verdad es que ni me acuerdo, o sea, pero pues sí, esa fue mi primera vez, o sea, pues esa fue mi primer beso, entonces digo que cuenta, ¿no? La siguiente pregunta es, primera borrachera. Ya estaba yo muy grande, la verdad, estaba yo en la universidad. Me acuerdo que fue en casa de un compañero, de un amigo de la universidad. Giovanni, si estás viendo esto, que no creo, la verdad. Mi primera borrachera fue en casa de tu tío. Sí, estamos tomando. Entonces, pero es que esas tienen mucho grado de... Entonces, creo que esa vez nos tomamos como una plancha. Y éramos 4, 5, algo así, no me acuerdo la verdad muy bien. Solamente me acuerdo que llegué a mi casa súper, hiper mareado. Tenía yo hambre, me dolía muchísimo la cabeza. Y me acuerdo que me estaba yo sirviendo ensalada rusa o ensalada de pollo, de esa blanca que se hace con mayonesa y así. Y estaba tan borracho que me acuerdo que puse el plato así y me estaba yo sirviendo, pero ¿dónde hice? Volteé a ver así. Cayó la ensalada en el piso. Y me acuerdo que me quedé viendo así la ensalada en el piso. Como 10 segundos. Y voy, agarro la mano así. Lo levanto del piso y ya. ¡Pah! Lo puse en el plato. Y órale, a comer. Ya después me di cuenta de lo que había yo hecho. Y me moría de risa. De verdad. Ahí supe que fue mi primera. Nunca
Eso ni había yo experimentado ese dolor de cabeza ni ese nivel de mareo. O sea, de verdad estuvo algo fuerte, pero me divertí mucho, ¿sabes? Dice. No he tenido eso, la verdad. Y búsquenlo bajo su propio riesgo. De verdad, se los digo de verdad. La siguiente es tu libro. Primer libro prohibido. Pues no sé si sea prohibido, pero me acuerdo que en la. Esto fue en la primaria. Es que yo me reencontré con varios compañeros de la primaria en la preparatoria, en la secundaria y en la preparatoria. Pero me acuerdo que esta compañera, esta amiga, en primaria me comentó de un libro que tenía en su casa muy grande. Y sí, me acuerdo. Era un libro de así, negro, de pasta negra. Creo que ni título tenía ni nada. La verdad es que nunca me dijo cómo se llamaba el libro, ni cómo buscarlo, ni nada, porque la verdad era un video muy, era un video, era un libro muy crudo. En ese libro había muchas catástrofes de vidas. Entonces, o sea, estaban las imágenes ahí como tal, así. Y me acuerdo que sí, la primera vez que lo medio ojé, la verdad me impactó muchísimo porque parecían imágenes como de él. Una cosa así. O sea, ya se podrán imaginar. Entonces ese fue mi primer libro prohibido porque él de verdad creo que hasta su mamá o su papá la regañó por haber llevado ese libro a la escuela. Y ya en la prepa ya no los enseñó así, como más o menos bien así. Y ya, pues ya, o sea, muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Dice, tu primera vez usando gas pimienta. Nunca he utilizado el gas pimienta. Ni creo utilizarlo. Esperemos. Primer video que vi en YouTube. Seguramente fue. Ni me acuerdo, la verdad. Algún video musical. Posiblemente es Selena, de Selena Quintanilla o de estos videos de comedia, de chiste. Supongo que de esos, porque yo veía mucho de esos videos. Primera cosa de valor que tuve, esta primera cosa fue una, como una pulsera, así le dicen, de oro. Me acuerdo que la tenía de niño. Me acuerdo que la tenía de niño y me gustaba muchísimo usarlo. Estaba bien bonita. Es que, bueno, antes creo que esto es en toda Latinoamérica, que siempre a los niños o a las niñas se les regala como algo de oro o algo así. Y esa fue mi primer cosa de valor. Y esa fue mi primer cosa de valor que tuve, la verdad. La primera vez que me produje el. Pues tenía yo. Bueno, eso era antes, que según que si te. Que si vomitabas, se te quitaba el dolor de panza o el dolor de estómago o el dolor de cabeza. Y pues sí, desde muy, creo que es desde niño. Así de, no, pues, ya saben. Y pues así. Primera vez en la tele. De esto no estoy muy orgulloso, la verdad. Pero en la universidad hicimos un viaje de estudio, según. Y me acuerdo que nos llevaron a Televisa. Entonces, nos llevaron a varios programas y uno de ellos fue Laura en América. Y ahí salgo yo aplaudiendo. Ay, no. Ese capítulo lo pueden ver en YouTube. De hecho, ahí aparecen varios compañeros dando sus opiniones y así. Y ahí estoy yo, donde me paro y empiezo a aplaudir. Ahí, aquí está en YouTube, creo. Creo que el capítulo se llama Mi pandilla, mi familia.
o mi banda, mi familia, una cosa así. Eran unas muchachas que eran así patas locas, me acuerdo. La siguiente es primera vez en la universidad. Pues esto fue como en mayo del 2011. Mayo del 2011, que fui a buscar mi ficha para la universidad, para ver si, para empezar los propedéuticos, creo, los sinodales que le dicen, ay, no sé. Fue en mayo del 2011, sí. Mayo, junio, una cosa así. Y pues ahí me quedé, gracias a Dios, y quedé. Y pues ahí concluí mi universidad, mi licenciatura. Meses o cada mes, dependiendo de mis citas, y una de esas incluye ir a terapia. Bueno, incluía ir a terapia porque la verdad lo abandoné porque sentí que no me estaba ayudando mucho, pero sí fui a terapia. Entonces fue en este año, en este 2024, que fui a terapia y se los recomiendo. Solamente traten de ver con quién ir, que sea alguien profesional y que ustedes van a ver si les ayuda o no, o si no cambien de terapeuta, de verdad, pero vayan a terapia, es importante. Primera vez en internet. La primera vez en internet fue como en el 2003, 2004. Una cosa así. Sí, como en el 2003, 2004. Tenía un café internet, uno de los primeros aquí del pueblo, y se llenaba bastante ese café internet, me acuerdo. Y ahí hacía mis tareas o pasaba tiempo jugando unas páginas ahí de internet, o me ponía a ver videos de comedia, de risa. No sé si se acuerdan de ese portal de internet, que se llamaba El Rellano. Me encantaba estar ahí. Que ahorita sé que estuvo mal porque hay videos que no eran como muy como para que los niños estén ahí. Pero sí me acuerdo que veía mucho esa página y en los sitios de chat había una página que se llamaba AOL.com. Todavía me acuerdo del portal, imagínense. Y había un chat para niños y así, pues todo normal, o sea, nada más de hola, ¿cómo estás? Y charala. Mi primer trabajo o mi primera vez trabajando.
Yo, la verdad es que yo vendía dulces o caramelos en la primaria, entonces no sé si cuenta eso como primer trabajo, pero era porque yo quería tener mi dinero. Pues yo decía, no, pues yo quiero mi dinero, voy a vender dulces. Hasta que a escondidas me animé y me compraban yo, claro que sí, lo que yo gastaba lo invertía. Otra vez tenía yo mis ganancias y pues yo tenía mi dinerito para el fin de semana, para comprarme mis galletas, mis frituras, mi Coca-Cola, ustedes saben, cosas de niño, pues, o sea. Pregunta es, ¿primer video mío en YouTube? Pues mi primer video aquí en YouTube es en mi otro canal de covers. Fue como en el 2011, creo. Sí, no, en el 2012. O 2011. No, fue en el 2010, ya me acordé. Pero ese video está en privado. Y era yo cantando en a capela. Y pues no. Y pues la verdad, ahorita me da penita ese video. Y pues lo tengo privado. Pero sí fue en el 2010, 2011, algo así. Porque pues ya saben que a mí me encanta cantar. Entonces yo subía videos cantando. Bueno, sigo subiendo videos cantando. Y pues ya, eso fue todo. Ese fue todo el tag por el día de hoy. Espero haber pues hecho el tag como tal. El tag como tal. Y pues bueno, ha sido todo por el día de hoy. Espero y les haya gustado. Si tienen algún otro video así que les guste, algo así. Ya saben, para variar el contenido del canal, pues me lo pueden poner aquí abajito, ¿ok? Y pues ya, eso fue todo. Nos vemos en un siguiente video. No olvides darle like, comentar y compartir este bonito video para que seamos una comunidad de chingos mucho más grande cada día, ¿ok? Pues nada, nos estamos viendo en un próximo video.